Irán, 2013. Capítulo 1. Más allá de lo que creemos. Mientras más te alejas del oeste, más te alejas del este. ¿Quieres ver el amanecer? Por ahora es lo único hermoso que podrás ver. Lamento habernos conocido en estas condiciones. Espero que entiendas que fue por tu propio bien. Tus cosas están en la mesa. No falta nada excepto un poco de maquillaje. Pasaporte. Ya no necesitas más ese pasaporte. Ahora despídete. Nacerás de nuevo. Ahora eres alguien distinta. Ya no eres Aileen. Antes. Había un hombre, un cliente, amigo de Alan del servicio militar, fue acá con su esposa, ¿recuerdas? Creo. Está allá sentado detrás de mí.
Lo vi cuando pasé, había una chica de 20 con él y él estaba besando sus manos y sonriéndole. Nos vimos a los ojos, no supe qué hacer, fue incómodo. ¿Ya lo reconociste? ¿Pero no es su esposa? ¿Lo estás defendiendo? ¿Seguro que conocimos a su esposa? Eso creo. ¿Por qué no pides la cuenta? La cuenta, por favor. Omar se quedará con mi mamá. ¿En serio? Me llamó. Dijo que Omar se durmió, que no fuéramos por él y que ella lo llevaría a casa por la mañana. ¿Todos irán a la reunión? Alan y su esposa, también irá Luis. Mamá, papá, amigos de Omar. ¿La ama de llaves? Irá al amanecer, ¿cierto? Además, mi mamá llegará a mediodía. ¡Deprisa, deprisa, deprisa! Estás loco. ¿Qué estás haciendo aquí? Inés. ¿Qué? Deberías avergonzarte. ¿Avergonzarme? Me dejaste. Solo te fuiste. Eras tú quien quería venir. No me gustan estos sitios. ¿Sabes que me duele la cabeza? Ese tipo de música me aturde. Lo siento. Necesitaba aire. ¿Por qué no nos vamos? No, aún no. No lo sé. Vamos a pagar la cuenta. ¿Tenemos que asistir a la fiesta de ese niño? ¿Por qué dices eso, Inés? Por nada. ¿Por nada? Les dije que iríamos. Dime, ¿cuál es tu problema, Inés? ¿Qué es lo que sucede ahora? Está bien. Olvídalo, no dije nada. Vamos adentro y paguemos la cuenta. ¡No me dejes! ¡Deberías avergonzarte! ¿A quién buscamos? ¿Señor Luis? Conduce. Sí, diga. Luis, ¿ya vienes a casa? ¿Y por qué me hablas? Por nada, pero ya es tarde. No me esperes, por favor, Fernanda. Ve a dormir. Te dejaré comida en el horno para que cenes. Ya lo hice. Guarda la comida en el refrigerador. Anda, ve a dormir. No te preocupes. Bien. Bien, voy a colgar. Luis. ¿Eh? No puedes faltar a lo de mañana. Lo pensaré. Tengo cosas que hacer. No tienes nada que pensar, porque me volvieron a llamar. Ellos están contando con nuestra presencia. Les dije que iríamos. ¿Y si solo le compramos un presente? Ya dije que iríamos. Por favor, no discutamos. Voy a colgar, cariño. Debes ir a dormir. ¿Está bien, amor? Anda. Adiós. Está bien.
Algo pasó. Tranquila, Eileen. Todo está bien, calma. ¿Alan? No me dejes. Deberías avergonzarte. Perdón. ¿Y si se fue a casa? No. La verdad lo dudo mucho. Apagó su teléfono. Y lo hace a propósito. Ya estoy harto. Ya me cansé de caer en sus juegos. Y dime, ¿la terapia ha funcionado? No se ha presentado. Se la pagamos, pero desde hace un mes no... ¿Pero qué no estaban yendo juntos, Alan? Yo ya dejé de ir. Solo empeoraba las cosas, no funcionaba, no tenía sentido que fuéramos juntos. Las terapias son inútiles. Jamás le ayudarán. ¿Qué dice el doctor? No tengo idea de qué dice el doctor, Eileen. Maldición. ¿Y por qué he de saber? Yo no soy su padre, ni nada parecido. ¿Entonces no te interesa? Claro que sí. Bien, Gabriel, ya puedes irte a casa. No, señor, yo lo voy a esperar aquí. Vamos, hijo, tienes que descansar. Está bien, gracias. Ah, por cierto. ¿Qué? Ese hombre va a volver. ¿De quién hablas? El jefe me dijo que le recordara. Es un periodista. ¿Periodista? No lo recuerdo. Un periodista que dijo que vendría a principios del mes. Y ahora está en Estambul, reuniéndose con capitanes y tiene cita con él mañana mismo. No recuerdo qué periodista. En fin, gracias. Hasta mañana. ¿Vengo por usted mañana? ¡No! Llamada entrante. Sí, dime. Acaba de entrar a casa. Está él y también su esposa. No hay nadie que lo cuide ahora. Quédate ahí, solo vigílalos. Entendido, como diga. Equipo del comisario. Ahora ya puedes dejar de fingir y dormir. ¿Y cómo sabías que estaba fingiendo, amor? Ya son 25 años, Fernanda. Y no han sido en vano, ¿verdad? Claro que no, Luis.
Recuerda que yo soy el detective. Difícilmente me engañarás, Fernanda. Difícilmente lo harás. Mensaje nuevo. Ven a casa. ¿Es Inés? Así es. Gracias a los dos. Salúdenme a Omar. Prométeme que vendrás mañana en la noche. Puede ser que sí. Voy a hacer lo posible. Dile a Inés que la he llamado, pero no me contesta. ¿Puedes avisarme tú? Claro que sí. Acompáñalo, ¿sí? Que descanses. Igual. Escucha. Vete a casa. Y no hagas locuras. Esa relación no está funcionando. Conozco a Alan desde hace 30 años, es muy paciente, pero creo que él se está desesperando. Sí, pero siempre lo escuchamos a él, amor. ¿Qué es lo que pasa con ella? ¿Cuáles son los problemas que tiene? Ella no acepta que la ayuden. ¿Cuántas veces? Creo que Alan dejó algo en casa. ¿Qué fue lo que olvidaste? ¿Quién era, cielo? Era Alan. Regresó por sus llaves. ¿Ah, sí? Sí, y tuvimos una pequeña charla. De cosas que no comprenderías. Cosas entre ustedes, ¿eh? Tan solo charlamos y ya. Tú y yo podemos charlar ahora. Thank you.
¿Qué estás haciendo? Alan. Duérmete, Inés. Me voy. Estoy harto. ¿Quieres llegar sola a esta casa? Pues bien, he decidido ya no molestarte con mi presencia. Me voy de la casa. ¿Aún te duele la cabeza? ¿Eso qué importa, Inés? Por Dios. Alan. Me voy a quedar en la oficina. No me llames. No vayas a verme. No quiero verte por unos días. Alan. ¡Ya lo oíste! Me quedaré en la oficina. Alan, por favor, no me dejes. Déjame ir. Ya basta. Quédate. ¿Qué? Quédate. Por favor. ¿Qué? Por favor. Quítate, Inés. Por favor, perdóname. ¿Qué? Por favor, Alan, perdóname. Hice mal. Tomé demasiado, perdón. Inés, escúchame bien. Yo también tomé, pero fuimos juntos a ese sitio y no bebimos juntos ni nos fuimos juntos. Déjame ir. Mira, estoy aquí contigo. Mi cabeza estaba en algún otro lugar, pero aquí estoy a tu lado. Alan. Basta. Alan, Alan, quédate. ¿Qué dices? Por favor, quédate a mi lado, por favor. Quédate conmigo, te necesito. Inés, estás obsesionada con ese lugar, ¿no lo ves? Creo que te quedaste en el pasado. ¿Qué dices? Nada, olvídalo. Me voy, al fin te dejaré para que revivas esos días. Nunca te dejaste ayudar, por eso decidí irme. Alan. Mira, la única que puede ayudarte eres tú. Y hasta que tú no quieras mejorar, no hay nada que yo pueda hacer. Por favor, ya déjame ir, Inés. ¡No! 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 ¡No me dejes! ¡No quiero estar sola! ¡No me dejes! ¡Quédate conmigo! ¡No quiero que te vayas, Alan! ¡Quédate! ¡Perdóname! ¡Por favor, Alan, perdóname! ¡No me dejes! ¡Te lo ruego! ¡Quédate! Usted no viene de vacaciones, ¿cierto, señor? Al lugar a donde vamos vive un abogado muy conocido, el señor Juan. Él es muy amable. Siempre lo llevamos al aeropuerto. Solo para eso nos llama, ¿sabe? Bueno, todos nuestros clientes son tan respetuosos como usted. ¿Cuál es su nombre, señor? Aquí tiene. Pero es demasiado. Increíble. ¿Señor Juan? Señor Juan. Disculpe. Señor Juan. Disculpe, lo lamento. Espere. Disculpe la molestia. Le llamé por teléfono, pero... soy Miguel Cuellar. Ya hablamos por teléfono. Bien, yo...
Le ofrezco una disculpa. Seguro lo olvidé. En fin, disculpe. Buenos días. Es un placer, señor. Siento haberlo mojado. Yo no escucho bien. Lo lamento. No tiene que hacerlo. Ande, entremos ya. Ah, y una vez más lo siento. El perro que tiene mi vecino no deja de ladrar. No le miento. Ladra, ladra y ladra todo el día. Mm. Por eso traía eso en el oído. Mm-hmm. Vaya, ya paró, ¿verdad? Hay que entrar. Mi esposa hará limonada. ¿Tiene sed? Claro que sí. Entonces vamos. Lo necesito para hoy. De acuerdo, comisario. ¿Comisario? ¿Sí? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Has tenido respuesta de Balikesir? No, aún no, señor. Pero ya hablé con todos los que pude, pero nadie hace algo. ¿Quiere hablar con ellos? ¿Por qué lo haría? Porque a mí no me toman en cuenta, señor. Solo necesito un documento. Es lo único que quiero. ¿Acaso es tan difícil? Mira, Gabriel, tienes que resolver esto. Estamos perdiendo mucho tiempo. Bien, señor. El jefe me dijo que quería verlo. Debe relacionarse con el reportero. ¿Y? Es todo lo que sé, señor. No me dijo nada más. Debe ir con él. Sí, trabaja en los documentos de Balikesir. Está bien. ¿Está en su oficina? Así es, señor. Gracias. Estaré en mi oficina. Pase. Dijeron que quería verme, señor. Sí, acércate. Bueno, señor, Gabriel me dijo sobre un periodista o alguien que... Es un familiar del ministro. Él trabaja en una comisión de derechos humanos. Está preparando un reporte sobre nuestra zona. Ya fue a una prisión. Habló con diversos agentes y también con el capitán Adán. Ya me hizo algunas preguntas, por favor. Si no le molesta, hable con él un poco. ¿Acaso es un inspector? No, no es un oficial. Solo es un periodista haciendo un reporte. La comisión lo dirigió al juzgado. Y ellos, con nosotros. ¿Le gustaría tomar un café? No, gracias. Tengo muchas cosas que hacer. Luis, ¿qué ha sucedido con Balikesir? Dime, ¿ya está listo el archivo? Todo va bien, señor. El archivo está listo. Debo arreglar unos asuntos urgentes y después los traigo. Luis, ¿por qué no comemos juntos? ¿Nos vemos donde siempre? Está bien, señor. Ahí nos vemos. Con permiso. Dígame, ¿cuándo comenzará la construcción? Estamos esperando un permiso y afinando los últimos detalles. Empezaremos la primera semana del próximo mes. Veremos los planos de los últimos pisos la próxima semana, ¿cierto? Organicemos una junta antes de la próxima semana. De hecho, es mejor que nos veamos en el edificio. Si el señor Eric puede hacerlo. Si el señor Eric está de regreso, seguro asistirá. Si no, iremos nosotros. Gusto en conocerlos. El gusto es mío. Después de tanto tiempo, al fin nos conocimos. Un gusto. Igualmente. Hasta luego. Nos vemos. Con permiso. Gracias. Nos vemos. Parece que uno de los hombres no estuvo de acuerdo con la oferta. ¿Qué importa? Añadimos 3 hojas al contrato. Sé qué es lo que intentan hacer. Aparentan ser amables, pero realmente son sabandijas. La única sabandija aquí eres tú. ¿Ya comiste? Trabajaré, tú come. Alan. Estás bien, ¿verdad? Irás esta noche, ¿cierto? Lo haremos. Preguntarán qué te pasó. Diré que me caí. Nos vemos. Adiós. Lo conocí debido a que colecciona lo mismo que yo, armas de contacto. Él tiene una colección repleta de armas extraordinarias. Recientemente estuve en una subasta en Ámsterdam, donde perdí por muy poco una espada de la artillería inglesa. En fin, ¿usted sabe si aún sigue viviendo en Ankara? Ábralo.
La daga es otomana. Como verá, está hecha de oro, con detalles en plata. Tiene incrustaciones y perteneció al palacio a finales del siglo XVIII. No, por favor. ¿Ves por qué te dije que no corrieras? No quería que te lastimaras. Anda. Está bien, vamos. Ah, ya, tranquila, no llores. No te pasó nada. Anda, ven conmigo, vamos a lavarte. Tranquila. Deja eso. La ama de llaves lo arreglará mañana, tranquila. Está bien, ya lo dejé ahí, cariño. ¿Entonces tu esposo se retirará? Bueno, si lo dejan irse de ahí. Él no quiere hacerlo, pero saben que le insisto mucho. Aunque no sé si sea lo correcto. Claro que lo es. Es bueno tener paz. Sí, eso creo. No lo sé. ¡Omar, cariño! ¡Ven, anda! ¡Ya deja de jugar! ¿Todo está bien? ¿Viste a Luis, Agustín? Ah, Alan y mi papá estaban en la terraza. Quizás esté ahí. No estaba allí cuando revisé. Iré a buscarlo. Fernanda, por favor, reúne a todos porque es hora de cortar el pastel. ¡Vengan todos al comedor! Agustín, ¿qué haces? No toques el pastel. Nos costó Tranquila. Mucho trabajo. Nadie lo notará. Claro que sí. Dejaste una marca. ¿Acaso eres mi esposa? ¿Eres mi linda esposa? Eres tan hermosa. Mañana vamos a sufrir, ¿lo sabes, amor? ¿Por qué? Es muy tarde y tu hijo aún sigue despierto. ¿Crees que se levantará mañana para ir a la escuela? Entonces, ¿qué falta a la escuela mañana? Le compramos un juguete barato, no fue un regalo decente. Déjalo tener vacaciones. Pero él quería tener ese juguete. Tonto. No le digas tonto, no es un tonto. Anda, anda. Anda, niño, haz tu movimiento. Me estás desesperando. Señor Oscar, fumé 3 cigarros mientras usted movía. Hijo, no le digas señor a este hombre, sino querrá volverse a teñir el cabello de nuevo, ¿no es cierto, Oscar? Están hablando tus celos, Vanessa. Vamos, vengan al comedor, ya vamos a partir el pastel, no tarden. ¿En serio se ha pintado el cabello, señor Oscar? ¿De qué color se lo pintó? Eso no te incumbe, ¿oíste? Vamos, mueve tu pieza, anda. Jaque. ¿Qué estás haciendo aquí? Nada. ¿Cómo que nada? Es que salí a buscar el presente del niño. ¿Dónde está el regalo? Dámelo. Lo dejé en el auto. Tengo el regalo en mi bolsa, cariño. Ya van a cortar el pastel. Después de eso nos iremos, anda. Sí, está bien. Está bien, pero después de eso nos vamos, ¿eh?
pasa. Otro. ¿Qué es lo que dijiste, amor? ¿Murmuraste algo? Listo, ya te corté la carne. Ahora come, hijo. Señora Eileen, creo que uno de los invitados olvidó su teléfono ayer en la fiesta. ¿Quiere que lo deje aquí? Claro, déjelo ahí. El dueño seguro llamará. ¿Sí colocó la medicina de Omar en su mochila? Sí, ya lo hice. Buenos días. Buen día, papá. Buenos días. Buenos días. Mira la hora. ¿No has terminado de comer, Omar? Debo llevar a tu papá al aeropuerto. Debes lavarte los dientes. Deja de verme y termina tu comida ya. Anda, Omar, ya no estás perdiendo el tiempo. Me estás regañando y tú también te levantaste tarde. Sí. Vaya, vaya. Te crees muy listo, ¿verdad? No me contestes si termina de comer. Tu cumpleaños ya terminó, Omar. Tu vida volvió a la normalidad. No lo presiones. Es verdad lo que comentó. ¡Agustín! ¿Qué? Señor Agustín, suena su teléfono. Ah, gracias. Está bien, hablamos luego. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Oye, vine porque Fernanda olvidó su teléfono ayer. Lamento mucho aparecerme así, pero... No tienes que lamentar nada, eres de la familia. Por favor, entra. ¿Ya desayunaste? Sí, ya, muchas gracias. Solo vine por el teléfono. Bien, Luis, adelante. Estás en tu casa, como siempre. Pasa. Gracias, gracias. Luis, ¿sabes dónde olvidó Fernanda su teléfono? Me dijo que lo había olvidado en el comedor, Agustín. La ama de llaves colocó todo en un lugar. ¿Puedes llamar? Debe estar por aquí. Casi no tenía batería. Tal vez se apagó. Oye. Dime algo. ¿A tu hijo le gustó la reunión? Pues la verdad espero que sí. La organizamos por 4 semanas. Obvio que sí. Mira, cuando mi padre te trajo aquí, tenías la edad de Omar. ¿Cómo han pasado los años? Es realmente sorprendente. Yo era más pequeño. Deseo que tengas salud y que seas feliz junto a tus seres queridos. Igual yo. Sí, así será. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. La señora encontró el teléfono. No sabíamos de quién era. Pues espero que solo olvide su teléfono y nunca se olvide de ti, amigo. Jamás ocurrirá eso. Agustín, vas a perder el vuelo. Bien, tuve por Omar y yo encenderé el auto. Con permiso. Sí, con cuidado. Hasta luego. Que estés bien. Y gracias por invitarnos a la reunión. No, gracias a ustedes por venir. Omar estuvo feliz. Saludos a Fernanda. Claro, de tu parte. ¡Omar! ¡Te quiero aquí abajo en 2 segundos! Gracias, Agustín. Deseo que tengas un buen Gracias, viaje. Y salúdame a Fernanda. Sí, por supuesto. Cuídate. Oye, amigo. ¿Qué ocurre? Dime. Sé que este ambiente es un tanto aburrido para ti, Luis. Sin embargo, estuviste en la fiesta. Gracias. Como tú bien dijiste, somos familia, ¿no? Cuídate, Agustín. Tú igual.
Agustín. ¿Qué pasa, amigo? ¿Todo está bien? Sí, todo está bien. Claro, sí. Cuídate. Vamos, hijo. Omar, hijo, recuerda que tu abuelo va a recogerte hoy. ¿Está bien, mi amor? Pórtate bien. Nos veremos cuando salga de trabajar y cenaremos juntos. ¿Está bien? Está bien. ¿Y papá cuándo volverá? El martes, hijo. No olvides que debes tomar tus medicinas a tiempo y también mucha agua. ¿Está bien, cariño? Está bien. ¿No me vas a dar un beso? Quiero que cuides mucho a tu mamá. Y por favor, no la hagas enfadar. Está bien, papá. ¿Y ahora qué me vas a traer? ¿Qué quieres? ¡Otro auto! No, ¿cómo que otro auto? Ayer te regalé uno. ¡Agustín, rápido! ¡Vas a llegar tarde, amor! Entonces solo dame una computadora. Ya veo que eres un niño tan listo, hijo. ¡Con cuidado! ¡Omar!